Bueno, estamos aquí con una persona muy especial. Es realmente el fichaje estrella de la Sociedad Deportiva Formentera, José Quereda Pirri. ¿Qué tal? Antes de nada, enhorabuena y muchas gracias por continuar con nosotros aquí en las islas. Dime un poquito cuál va a ser tu cometido en este gran club. Muchas gracias y os doy la bienvenida también aquí a la isla, porque sé que sois personas muy bien vistas y que además estáis bien recibidas siempre que venís, y agradezco mucho tus halagos. Y la verdad es que me siento muy, muy contento y muy orgulloso de pertenecer a este club donde espero estar mucho tiempo y que todo siga como hasta ahora, ¿no? Luego ya todo depende de lo que se haga dentro del campo, que realmente es lo que importa, ¿no? Porque al final todo lo que pasa en el campo te maquilla un poco lo de fuera, ¿no? Pero bueno, de momento la línea que estamos siguiendo creemos que es la correcta, que es la que habíamos diseñado también, y todo está saliendo como esperábamos, porque para eso hemos trabajado 2 meses, 2 meses y medio de manera muy, muy intensa para poder empezar a recoger los frutos ya y darle continuidad a un proyecto que creemos que ha empezado con buen pie. Tú ya conoces un poquito el deporte aquí, sobre todo el fútbol PTU, porque estuviste el año pasado en Santa Eulalia, este año en Formentera. Y hablando un poco de la cantera, que es lo que estáis haciendo también en este campus, ¿cómo ves especialmente el fútbol de las PTUsas, la cantera de aquí? Es una cantera diferente a la que hay en la península. En la península, por ejemplo, hay más proceso de selección. Aquí quizá no se mira más eso, ¿no? Yo desde luego que yo apuesto por esta manera de pensar o de hacer, ¿no? Yo pienso que la Federación Balear de Fútbol, en concreto la Divisa, pues trabaja muy bien. Seguimos todos unas directrices que yo pienso que son las correctas, y aquí creo que lo que se tiene que mirar es de que los nenes evolucionen, de que aprendan, otros de que mejoren. Y lo del tema de competir, eso irá viniendo con el tiempo, ¿no? Yo pienso que ahora no es lo importante, sino que los equipos a nivel estructural, de logística, que estén ordenados, que empiecen a funcionar, que haya disciplina, que haya fair play. Yo abogo por todas esas cosas y bueno, en la Peña Deportiva ya intenté imponer eso y evidentemente aquí también es lo que voy a hacer, porque es mi prioridad, ¿no? Que el club funcione. Y bueno, ya háblame un poquito, pues eso, del club. ¿Qué te has encontrado? ¿Te los has encontrado como te lo esperabas? Bueno. Me he encontrado un club con ganas de seguir creciendo, porque el hecho de haber bajado de categoría, primer equipo, segunda B a tercera, no significa dar un paso atrás, al contrario, ¿no? O sea, ya sabes lo que es estar en segunda B, llevas también varias temporadas consecutivas y además siendo campeón en algunas de ellas en tercera división. Por lo tanto, el club es un club ambicioso que también sabe dónde tiene sus limitaciones, dónde tiene sus carencias, y lo que vamos a intentar trabajar, que ya hemos empezado en eso, a poder tapar esas carencias y a mejorar pues todo lo que el club desea en un futuro a corto plazo y a largo plazo, ¿no? De verdad que yo estoy satisfecho porque me han dejado trabajar desde el primer día, o sea, no tengo ningún problema. Me dejan hacer, deshacer, decidir. El club me ha autorizado a muchas cosas y me siento, como te decía, muy orgulloso de pertenecer a esta entidad, y lo que no voy a hacer nunca es fallar a este club que ha depositado toda la confianza en mí. Y hablando sobre el equipo de tercera, ¿cómo lo ves? El equipo que estés construyendo, ¿qué posibilidades crees que tiene este año para en tercera división? Podría ser muy ventajista, como te he comentado antes fuera de micro, ¿no? Y decirte pues que el equipo está como nosotros queríamos, está saliendo todo como habíamos planteado, y realmente es así. A veces hay realidades que superan la ficción, ¿no? Nosotros nos imaginamos una cosa y ahora resulta que cuando lo hemos visto en marcha es mucho mejor de lo que pensábamos. A nivel de cuerpo técnico tenemos un cuerpo técnico profesional magnífico, y yo creo que la clave es saber, además he fichado personas antes que futbolistas, o sea que hemos reunido un perfil humano y un perfil futbolístico y a la vez profesional, que es lo que hace que de momento todo esté rodando como nosotros queremos. Ya para acabar, el objetivo. ¿Dónde creéis que vais a estar al final de año? El objetivo es ganar los 3 puntos siguientes que tengamos. Ya sé que es muy cholista a lo mejor decir eso, pero realmente los 3 primeros puntos que tengamos en el camino para conseguir, yo creo que ese es el objetivo. Sueño, ilusiones, hay muchas. El ascenso, evidentemente, pero para llegar a un ascenso primero tienes que competir 42 jornadas. Puede ser una liga, muy, muy larga, porque son 42 jornadas, son 22 equipos, aparte hay Copa Federación. Total, que si luego vas a hacer playoff, tenemos esa suerte nosotros de hacerla, pues te puedes ir a 50 partidos, ¿no? Vamos a intentar que sean menos, que sean 44 jornadas de Liga y de Copa Federación, que sean unas cuantas más. Pero bueno, ahora mismo el equipo pinta bien, pero tenemos que ser humildes, tenemos que ser modestos, sencillos, y yo pienso que no es bueno sacar pecho, porque todo lo que quieras sacar de cara afuera para que te beneficie en algo, no ganamos nada halagando nosotros mismos a nuestro equipo. Preferimos que sean los de fuera y nosotros pues seguir trabajando, y ya te digo que los jueces seáis vosotros
y darle muchas alegrías a nuestra afición, porque estoy seguro que nos van a arropar y nos van a ayudar durante toda la temporada, tanto si estamos arriba como si tenemos algún altibajo. Bueno, pues genial. Nosotros ya sabes que nosotros estaremos tanto en las buenas como en las malas, que hemos ya pasado de todo, sobre todo el año pasado, y así que estaremos apoyándoos para este nuevo pues, objetivo que tenéis, este nuevo proyecto, y evidentemente os deseamos toda la suerte del mundo, que es también nuestra suerte. Lo sabemos que estáis con nosotros, os lo agradecemos y nada, yo ahora os invito a que nos peguemos un pequeño chapuzón en la playa, que la verdad es que apetece un poquito porque no todo es trabajo el cual realizáis muy bien y que nos podemos remojar con cava, con champán, pues dentro de unos meses Ahí está. Celebrando algo. Ahí va. Así estamos. Gracias. Muchas gracias, Pirri. Gracias.